Queridos amigos, bienvenidos a Televisión Nacional. Este año Televisión Nacional justamente creyó oportuno ofrecerle el certamen de la Reina de las Colectividades Italianas versión 2008, un panorama sobre un certamen de belleza que en los últimos años dio dos reinas de Uruguay. Increíble, representantes italo-uruguayas que viajaron a Italia para representar a toda Sudamérica en la elección de la Reina de las Colectividades Italianas, que se realiza hace muchos años en Garfagnana, una zona hermosa de Italia, en Toscana. Este certamen se realiza en el mes de agosto. En el primer bloque vamos a ver Garfagnana, sus tradiciones, sus bellezas y también parte de lo que fue el último año de Garfagnana, la gran final en Italia. En los años 90 nacía Garfagnana Turística, una organización fundada por Angelo Cavani, junto a las Fuerzas Vivas, los titulares de los pequeños y hermosos hoteles, la Municipalidad de Castelnuovo y los vectores turísticos para promocionar una de las más hermosas zonas de Italia. Garfagnana se encuentra en la provincia de Lucca, de la región Toscana. Es una zona con siglos de historia plasmados en cada uno de sus rincones. Garfagnana está compuesta por varios pequeños pueblos que desde el medioevo han sido protagonistas de innumerables historias.